Bueno, Francisco Cerro, el amonestado, no juega contra Danubio, llega a su quinta amonestación. Bueno, le va a pegar Fabunde, no se la saca nadie, Fabunde, ¿no? Sería la vuelta con gloria, se hace este gol, ¿no? Sería la vuelta con gloria, sí. Y otra vez sería la suerte de los TR de los cambios, ¿no? Vamos a ver qué pasa acá, ¿no? Momento crucial, momento definitivo, momento donde se define todo. Porque si hace el gol Nacional, lo va a ganar el partido. Polenta la pide también, la pide Candio. No se han atrevido, salgan de ahí, déjense la Fabunde. No sé si habrá alguna... Bueno, mirá la cantidad de hombres que puso el equipo bohemio, ¿eh? Puso como 10 hombres en la barrera. Vamos a ver si Franco Fabunde se acuerda de cuando le pegaba bien, de cuando hacía goles. Va Fabunde, tocan en corto, viene para el equipo tricolor, ¡gol! 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 ¡De Nacional! ¡Polenta, Polenta, Polenta! ¡Una jugada estratagema! ¡Impresionante lo que hizo Fabunde! ¡Mareó todo el mundo como que le iba a pegar! ¡Y le dio la pelota en cortita a Polenta! ¡Por eso era el cónclave de hombres! ¡Una jugada de laboratorio! ¡Y del laboratorio! ¡Del laboratorio de los Céspedes! ¡Viene con toda la Polenta! ¡Ahora que hace frío! ¡Polenta, Polenta para todo el mundo! ¡Nacional! ¡Nacional se pone a tiro! ¡Nacional 1! ¡El equipo de Wander 0! El pizarrón de los Céspedes al Alfredo Víctor Viera, esperaban el remate y que hicieron la jugada de pizarrón perfecta. Cuando se vino ese toque, se notaba claramente que habían sorprendido a todos los jugadores. Qué bien que la hizo Fagundes, qué bien que la ensayaron. Lo único, van a revisar posible posición adelantada, que para mí no es. El zurdazo de Polenta que deja sin asunto a Silveira, qué bien que la dejan pasar. Salió perfecta, la verdad, Gutiérrez, dirían, qué bien que planificamos esto, qué bien que no salió. Del pizarrón de los Céspedes a la cancha de Wander la llevaron, se lleva el partido Nacional. No importó lo que dijo el VAR, no importó la vuelta atrás justificada, no importó que no le dieran el penal, le dieron esta chance y la aprovecharon, la planificaron, la ejecutaron, la mandaron a guardar y está ganando el tricolor. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 90.